partir en cuanto cobraba la jubilación. Se la arrancaron de las manos. Qué barbaridad. ¿Cuálita esa era? No, Nabo, no estoy en el taxi, estoy en el subte. Sí. ¿Qué? No pasa nada, papá. Son los viáticos, ¿eh? ¿O no? ¿O no? Y hay que hacerla, claro. Escúchame. ¿Va a decir que vas en taxi? Vas en subte. Son 15 pesitos por día. ¿O no? Matías, ¿o no? 15 pesitos por día. Son 5 días de semana. Son 50 pesitos. En una semana. A ver, son 5... Eso es inteligente, todavía. Y eso no. Pará. Guarda, te corto. Chao. Plata, estás dulce, ¿eh? No, es de mi laburo, viejo. ¿De dónde habrá salido esta cantidad de plata? Señora, de mi trabajo, no se lo quiero repetir. Pará un poquito. Todo este dinero no se gana trabajando honestamente, ¿eh? ¿Qué eso digo yo? Motochorro. ¿Qué motochorro? Señora, soy un laburante. Sería conveniente aclarar la situación. ¿Qué situación? No hay nada que aclarar. Se me cayó. Estamos laburando, pero la tienen bastante fácil. Pará, esta plata no es mía, loco. Es de mi jefe. No vete por eso, entonces, ¿qué te importa? ¿Cómo que me importa? Es de mi laburo, hermano, es de mi trabajo. Estos entran a la cárcel por una puerta y salen por la otra. Sí, hay que ver si entran. Sí, vamos a quedar. ¡No, hombre! ¡Señor Jesucristo! ¡Pare! ¡No! Cadete toda mi vida, ¿eh? Y descubrí algo. Yo descubrí que los cadetes somos los culpables de muchos de los males, ¿eh? Nos obligan a cruzar la ciudad en moto a toda velocidad y después nosotros somos los imprudentes, ¿eh? Cuando un pizzero se atrasa con la pizza, llama al cliente y no, el cadete no salió, si estaba callo todavía. Nos pagan una miseria, ¿eh? Pero después tenemos que nosotros agarrar la plata, ir a sacar plata de un banco, llevarla al otro, con la salidera, la inseguridad. Ah, no, pero la inseguridad no es para los cadetes, es para los jefes, ¿eh? Cuando el pobre cadete llegue a la oficina, ¿quién va a ser el culpable de todo esto? ¿Eh? ¿Quién va a ser el sospechoso? El cadete. Sí, ustedes todos le robaron la plata. Y sin embargo, cuando él llegue a la oficina, él va a perder el trabajo, ¿eh? No lo va a perder el policía que no hizo su trabajo. No lo va a perder la gente que lo robó. No, lo va a perder el cadete. Háganle un favor al pibe. ¿Por qué no le rompen la jeta a trompadas? Lo dejan sangrando, le rompen bien la ropa. Así tiene un justificativo. Porque puede llegar y decirle a los jefes que fue robado por gente mucho peor que él. ¿Qué pecado cometió el pobre pibe? Se tomó el subte en vez de un taxi para poder ahorrar unos pesos. Pelandrún. Vamos, sean valientes, rómpanle la cara, déjenlo sangrando así con los ojos negros. Vamos. Y si no, devuélvanle la plata que le robaron. Que Dios te bendiga, hermano. Y que la paz sea contigo.
gracias por ayudarme y darme una mano. No, no es nada. Yo quería que tengas toda la guita junta para poder enfermártela toda junta. ¿Eh? No, pero Andrún, era un chiste. Yo ya estoy hecho. Que te vaya bien. Pronto este llanto lejos que está aclarando y hay que ir pescando para vivir. Agua del río viejo, se bate pronto este llanto lejos que está aclarando y hay que ir pescando para vivir. Thank you.